Existen diversas versiones sobre lo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, proclamó la madrugada del 16 de septiembre. Según el español Manuel Abadi Queipo, quien fue obispo de Michoacán, dijo: ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno! Según un testigo, las palabras de Hidalgo fueron: No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Fray Diego de Bringas, en un sermón predicado en Guanajuato el 7 de diciembre de 1810, señaló que el padre de la patria exclamó: La patria nos llama a su defensa. ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! Según Juan Aldama, quien fue un insurgente que participó la noche del grito, dijo: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! Finalmente, Servando Teresa de Mier afirmó en 1813 que lo que gritó el cura Hidalgo fue: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII!